advertencia. El siguiente programa está exclusivamente hecho para entretenerlos. Puede ser muy posiblemente que digan puras sandeces y estupideces nuestros narradores, ya sea el pendejo de Loquendo o el estúpido que no sabe vocalizar dos veces bien Inuyashiki. Así que, antes de enojarse porque alguno de sus capítulos no salga directamente en un mejor puesto, piénsenlo que pueden hacer ustedes el video, puto, ¿no es cierto? En fin, ¡córrelo! Hola, ¿qué tal, banda? Soy nuevamente yo, el anfitrión más sexy y ricolino del proyecto Otaku Sonemx, el buen Kyo Unlimited. Penúltimo anime Power Ranking que tocará la temporada de verano de este año. Edición número 75 del programa, correspondiente al ciclo entre el sábado 15 de septiembre hasta el viernes 21 del mismo mes del 2018. Llegamos al cierre de temporada con una gran cantidad de animes interesantes en esta, donde se vislumbra al mejor de la misma, entre los animes de Overlord, Steins Gate y el sorprendente Hataraku Saibou. Una sorpresa, ¿no creen? Después de todo llegamos a una donde la gente le dio mucho bola a Shingeki no Kyojin y a Boku no Hero Academia, pero honestamente, son muy aburridos y medio carentes de impacto. Demasiada violencia no hace bueno o sólido a algo, ni mucho menos pasa lo mismo, tomando tantas tangentes pajeras y autoinsertivas. Polos opuestos de un género, pero en super demasía. Por otro ámbito, Mario abrió la caja de Pandora y por alguna razón ha empezado a crecer esto de una manera sencilla. Me tengo que empezar a esforzar un poco más para no quedarme atrás, pero verán, cómo vamos mejorando la calidad de las cosas de a poco. Bueno, con mi intro terminada, pasemos directamente al ranqueo para que valga la pena que estén viendo esta madre. Metamos pues, todo lo chingón del anime semanal, en este jodido top. Lupus Regina, Besu Aizu. Puesto número 15, Harukana Reseif, con su episodio número 12, así como su final de serie, se mezcla en la semana más complicada para poder aparecer en los poderosos Power Rankings. Se preguntarán por qué. Bueno, eso es justamente porque es el principio del cierre de la mayoría de las series de la temporada, siendo esta la última semana, donde todas las series que se transmitieron en este ciclo convergerán todas a su vez. El clímax de la mayoría de las series, por lo regular nos presentan mucho de lo mejor de sus historias, donde incluso animes malos, se pueden colar con algún chispazo de inteligencia a lo largo de su plot. Por ende, nuestro anime de voleibol, se las arregla para armar algo digno para competir contra la crema de la crema. Me encanta la calidad del moe del anime. No me refiero solo al diseño base, sino a la fórmula de las características de los personajes de la serie. El final, como es algo normal en la actualidad, se siente con muchas aberturas en las diversas lagunas extras de la serie, pero en general, es un bonito cierre para el anime. Bastante obvio de hecho. 14avo, Island, de Animation, con el episodio final de su serialización, el 12avo, reingresa al conteo regresivo de la semana. ¡Qué mamarracho de serie! ¡Qué mamarracho de dirección! El argumento es flojo y muy pero muy ambiguo, pero no por ello, hay razones para demeritar todo lo que nos contó al final. A ver, ¿qué carajos ha pasado aquí? Guajajajajajajajaja, pero qué mamadotas se sacaron del culo. Esta es de las pocas veces que meteré un spoiler, por lo que están avisados, pero joder que no esperaba que Rine fuera su propia madre. Con esto de los viajes en el tiempo, no puedo negar que esto se siente como esa escena de Terminator, donde el padre de John Connor, fuera el enviado a salvar a la madre de John Connor del pasado. Maldito bucle que se hizo. Si somos algo perspicaces, hay algo turbio ahí. Porque en general, Setsuna, le dio pa' sus tunas a su propia hija, pero si no lo hubiera hecho, nunca hubiera existido su hija. ¡Cuánto desmadre! Fue tan ridículo, que se metió aquí porque cuando se liberó el final, para los que no conocíamos la historia de la novela visual, pues nos agarró con los calzones abajo. Me gustó ese detalle mórbido sorpresa, por lo que he aquí su premio, el regreso al conteo regresivo, en el conteo más complejo para hacerlo. Pinches mamadas. 13º puesto, Hanebado y su poderosísima historia de badminton, con su episodio número 11, reingresa al ranking. Veamos y vámonos por partes. El anime bajó en calidad argumental. Por eso había salido del ranking, ya que lejos de que no fuera recalcitrante, el puto anime se había puesto aburrido. Así de simple. Pero eso cambió con el comienzo de su clímax.
Se puso toda la carne al asador y parece que por fin vamos a tener un cierre digno de este Spokon, así que esperemos que los dos episodios que faltan, dejen un grandioso cierre de este anime. Da, no cierto, da igual, así que entreganos lo que se te dé la pinche gana, Laiden Films. Puesto 12, Llámanos Uzume-san, con su episodio número 12, se aferra con uñas y dientes al puesto que parece ha sido designado para ser suyo a lo largo de las últimas semanas. Qué bonito anime corto, carajo. Es tan bueno que haya algo así con tanta chispa. Se siente lleno de calidez y es buenísimo. La máxima expresión argumental, a veces solo es ver interactuar a un buen grupo de personajes. No tanto las aventuras, sino más bien sus relaciones interpersonales. Y eso es algo que Llámanos Uzume, hizo como ninguno en esta temporada veraniega. Por algo esta semana, logró quedarse con un rubro de calidad, sobre todo si tenemos en cuenta que se quedó fuera del ranqueo el mimético High Score Girl. Todo un logro, ¿cómo lo ven? 11avo, Gundam Wheel Drivers, secuela de último minuto al ranqueo semanal, con su episodio número 23. Si soy sincero, no estaba del todo emocionado a la hora de verlo, pero como sigo a una chica en Twitter que ama la serie, mejoro mis expectativas del episodio. Y vaya sorpresa, estuvo muy bueno. Pero en verdad, muy bueno. Algo lento estuvo el desarrollo de la serie a lo largo de la temporada, pero de sopetón empezó a agarrar ritmo, para preparar todo de manera sublime, mientras llega el gran clímax de la serie. Ajuma, el easter egg de Patrick, a lo largo de toda la serie se volvió un vicio raro de muchos, lo que la hizo un pequeño meme dentro de la temporada, pero al fin y al cabo, todo quedó chido y aceptable. Posición número 10, Black Clover, con su episodio número 50, pasa de ser el campeón de la semana pasada con su puesto número 1, a pues a duras penas mantenerse dentro del orbe élite, de los 10 mejores. La culminación del arco de Beto, en verdad fue todo lo que Mario me prometió. El episodio 49 no solo fue épico, sino que tuvo dos de las secuencias más memorables de la historia del anime, de todos los tiempos. Un shonen genérico con las típicas ambiciones que estos poseen. No debería haber sido tan bueno. Por eso llegó el cierre de ese arco, con el grupo despidiéndose de Kajono y los habitantes del templo submarino, y se sintió pues medio simple. Sí estuvo bueno, pero esto es su límite después de alcanzar su gloria máxima este anime. Como pista chida, o más bien detalle remarcable, fue que el ending especial, fuera el cover de Four, interpretado por la seiyuu de Kajono. Un buen detalle, que hace ver bien al equipo de producción, a pesar de ser un bodrio, la mayor parte del tiempo, la calidad visual del anime. Con algo nos tenían que compensar, y no les alcanza a los muy putos. Puesto número 9. Frida If to the Future, con su penúltimo episodio de esta tercera temporada, baja de la quinta posición del ranqueo pasado. No hay mucho que hablar de la trama, pues parece que va a terminar de una manera muy sencilla este arco, hasta podría ser que termine justo antes de que inicie lo chido de las competencias. Y no. Eso no fue mi idea del todo. Estábamos platicando Mario y yo del cómo la serie se quería ir a la mierda justo al final, pero me acordé de un tuit suyo y quería saber qué pedo con eso de la película. No sé si tomármelo a guasa, pero el pendejo se ha cagado con demasiadas predicciones y spoilers, por lo que tras pensarlo desde el punto de vista mercadológico, a Kyoto Animation le ha ido de puta madre comercializando películas. Por lo que me dije, no mames, donde tenga razón, las Fujoshis se van a repudrir con su odio. Eso o amarán que saquen más material del Haru Extreme Canon. Alto Bike. 8. Miura Playbacki 2018, con su episodio de la mala suerte, el número 13, se coloca como el octavo mejor episodio de anime de la semana, tras caer unos puestos del ranking, pues bajó del puesto número 5. Violencia al pedo, chistes muy remarcados y altos grados de testosterona, fueron el ciclo sin fin del capítulo. Cosa que a este nivel de conteo, ya no sorprende pues fue así en toda su temporada Baki. Así que este fue su límite semanal. No fue un mal episodio, pues amamos la acción del mismo, pero me cae de madre que a veces le falta algo de moe para ser bueno. Séptimo. Asobia Sobase y su estrambótica comedia, se cuelan al puesto que roza la perfección del ranqueo, quedando fuera de la superélite, al pasar del puesto número 11 de la semana pasada. Super reñido el trato a este anime. O amas su comedia, o la terminas odiando por lo insoportable de los gritos y sobreexageración de las expresiones del show. En retrospectiva, no es algo malo, porque genera interés en su público y no pasa desapercibido en la temporada, que créanlo o no, ya es todo un logro para cualquier programa. 6.
Overlord Puré Pleiades San, con su glorioso corto número 11, pasa de ser el cuarto mejor de la semana pasada. Ok, cayó puestos, pero no hay nada por reprocharle. Ante los monstruos de esta semana, este fue su límite. Pero Actor de Pandora es como su especie, multifacético. Es increíble los matices que le otorga Mamoru Miyano. Oírlo hablar e interactuar con Momonga hace sublime cada cortito. Bien por los especiales de Overlord. Quinto. Hataraku Saibou, el show más sorpresivo de la temporada, hace un último estirón final, y se cuela como el quinto mejor episodio de la semana, con su capítulo número 11. Cada respiro de este espectáculo, es una bocanada de frescura, en la monotonía actual. Con todo y sus hermosas cantidades de moe, para que más les arda el culo a los haters, Hataraku se ha convertido en uno de los principales candidatos a mejor anime del año, eso sin mencionar que el show tiene varios episodios individuales, jodidamente buenos. Tanto carisma junto, debería ser pecado, pero la mera neta, qué bueno es ver que siempre que se necesita que Kana Hanasawa se eche encima el peso de un show, la morra no solo lo haga, sino que luzca como ningún otra seiyuu de la industria. El episodio de esta semana tuvo unos momentos tan bien llevados, que en verdad hace justicia al hecho de estar entre la tropa de infantería veraniega. Solo lo mejor de lo mejor. Cuarto puesto. Chiyo-chan no Tsugakuro, con su final, su episodio número 12, sube desde la posición número 10 pasado. Una linda comedia sin muchas pretensiones, sabe cerrar de buena manera, justamente con eso, con una comedia simple y sólida sin muchas más pretensiones que las de entretener. Buen capítulo, buen anime en general. Quizás muchos no la lleguen a recordar años después, pero creo que ese era el enfoque del show. Nada tan resaltante, pero sí muy carismático. Te voy a extrañar, Chiyo-chan. Jabadi 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 jabadi. 3. Isekai Maoutu Shoukan, Shoujo no Dorei Mayutsu, con su episodio final, da el cerrojazo a su historia, con su episodio número 12, bajando desde la segunda posición pasada. Con todo el fanservice que trajo este anime, no pensé hablar bien de su cierre. Y aquí me tienen, hablando directamente de las aventuras de Diablo y Suaren. Fue un buen capítulo, el cierre fue en parte contundente y le dieron una gran escena al Hikikomori Jinir que es el rey demonio Diablo. Fue un Isekai palomero y se merece ser reconocido dentro del top 3. El extraño desarrollo de Alicia fue demasiado contundente en el final, por lo que lo sentí un tanto apresurado que se volviera buenita tan fácil. Me. Segundo puesto, Overlord, tercera temporada, episodio número 11, sube de la novena posición del ranqueo anterior y estuvo a nada de llevarse el conteo semanal. El desarrollo a lo largo de la temporada, a todos los personajes de la Villa de Carne, se notó por completo en este episodio. La General Goblin Henry, fue un bonito gesto del episodio. Increíble que con un CGI algo deficiente, el episodio luciera bastante bien. Comprendo el delineado para televisión de este episodio, sobre todo por la gran cantidad de personajes inútiles, ejércitos de 5000 personas cada uno, por lo que siento que lo hicieron muy bien. Overlord creció en demasía en estas dos temporadas, y no voy a dejar de decir, que ya es a uno de mis animes favoritos de todos los tiempos. Se viene lo bueno del cierre de la temporada, por lo que en Otaku Sonex, nos mantendremos al pendiente. A huevo que sí. Primero. Strange Gate Zero, con su episodio número 22, logra recuperar una vez más la cima en la temporada, con su inicio del cierre de su clímax. Una sublime evolución de todos los personajes justo en su final. Lo hizo hace años con su primera temporada, y ahora con este arco de continuación, Strange Gate, demuestra cómo ejecutar cierres magistrales de temporada. Qué gran par de escenas vimos en esta ocasión, por lo que por fin, el gran caballo de guerra de la temporada, ha alcanzado su momento más alto de la misma. Qué episodio más vergas, casi lloro con Amadeus. Fue hermoso. Así si vale espera 10 años por una secuela, que nadie pensó que alguna vez fuera a salir. Ok,
Ok, chavos, fue esto todo por esta ocasión, me despido y espero hayan disfrutado el anime Power Ranking número 75, no sin antes recordarles que se suscriban al proyecto, y que esperen cosas nuevas y chingonas por parte de nosotros, aquí en este su canal de variedad otaku, más choncho y frecuente que podrán encontrar en todo YouTube. Falta más para mostrarles, pero todo con calma, que las cosas se van a poner sabrosas. Si te gustó el video, dale like, comenta, espera mi próxima versión de esto. Mientras tanto pásense la chingón y una vez más, fue este su sensual y divino host, el buen Kyo Unlimited. Hasta la vista putos. For the Luz. Este fue un video con redacción y adaptación al loquendo de Kyo Unlimited y edición visual de Mr. Otaku Sonnex. ¡Damate! ¡Gominandayona! ¡Hikenetteのかよ! ¡Nagri ni kitanda!